La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cristo nos prepara para el cielo. Así una obra perfecta. Él es quien nos salva. Pero la novia se prepara para las bodas del Cordero. Ha adornado. Estamos preparándonos para estas bodas. No estamos preparándonos para salvarnos, porque esta es una obra de Cristo. Pero estamos en la preparación de la bodas del Cordero. La novia se ha preparado. En Mateo nos dice, capítulo 25, que hay que tener paciencia. También lo dice Santiago en capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, el ejemplo es el labrador. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia tardía preparaba el fruto para la cosecha. Tened también vosotros paciencia, dice el Señor, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bien, hay que tener paciencia, hay que estar esperando ciertas cosas. Hay señales. Recuerda de la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran sabias. 5 eran insensatas, porque no habían preparado las lámparas para la noche. Entró la noche y no tuvieron suficiente aceite. 5 sí,
cinco sí tenían paciencia y estaban preparadas a entrar en la noche. Bueno, tenemos en Santiago una señal para los últimos tiempos, que es la lluvia tardía. El labrador espera el fruto, y para que el fruto sea preparado, tiene que ver como hubo en Israel, una lluvia tardía. Pero esta es una lluvia espiritual. Pentecostés era como una lluvia temprana. Dios derramó su espíritu para que la iglesia fuese preparada a llevar el evangelio al mundo conocido de aquel entonces, para que el evangelio tuviera éxito desde el primer día, y fue llevado delante con poder y en el Espíritu Santo, sobrenaturalmente. Mientras nosotros quedamos con la gran comisión que Cristo ha dado a su iglesia, a recoger, a alcanzar al mundo entero, cada lengua, tribu, familia de la tierra, que escuchase el evangelio para que todo el mundo tenga la oportunidad de ser salvo. La iglesia tiene la gran comisión, y para que lo llevemos a cabo necesitamos otra vez el poder pentecostal en nuestras vidas para llevar la palabra de Dios al fin del mundo, y para eso necesitamos una lluvia tardía. Tenemos que terminar la obra. Es un mandamiento. Necesitamos un nuevo movimiento del Espíritu. Y lo vamos a relacionar en nuestro estudio, esta lluvia tardía, este movimiento del Espíritu, con la llamada de Cristo a la puerta de la iglesia de Laodicea. ¿Recuerda sus palabras? He aquí estoy a la puerta y llamo. Pero era la iglesia, la puerta de Laodicea, donde Jesús estaba llamando, porque ya no le dejaba entrar. No escuchaba su voz, pero dijo, si el individuo en la iglesia escucha mi voz y abrirá la puerta, yo entraré a él y tendré comunión con él y él conmigo. La iglesia no escuchó más la voz. Jesús llamó a individuos. Los días que estamos viviendo son los últimos. Hermanos y hermanas mías, créelo. Vamos a seguir viendo algunas señales más en nuestros estudios, seguramente. Pero vamos a ver las señales de que vamos a hablar hoy en relación con la iglesia. Este programa se llama La Iglesia y las Últimas Cosas. Vamos a ver que Laodicea va a la apostasía, terminará en Babilonia. Pero vamos a hablar a los que escuchan la voz de Cristo a la puerta de la iglesia, abren la puerta de sus vidas y dejan que Cristo entre. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con esos que escuchan su voz y cenan con Él? ¿Tienen comunión con Él? Como en el tiempo de Pentecostés. Y experimentan una lluvia tardía en la iglesia y por medio de la iglesia al mundo. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya pues os he dado una idea del estudio de hoy. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Hemos visto el simbolismo del número 7 en cuanto de la iglesia. Este fue en nuestros estudios pasados.
Es interesante que hay dos iglesias importantes todavía en Asia Menor que no son mencionadas entre las siete que son mencionadas en capítulo 1 del Apocalipsis. Dios quiso solamente siete en este libro de profecía, precisamente para que cumplieran el simbolismo que hay en el número 7, porque es el número de una iglesia cumplida perfectamente en Cristo Jesús. Hemos estudiado las características de cada iglesia. Otro símbolo de las siete iglesias son siete candeleros. Como un candelero de siete brazos representa la nación de Israel, aquí en Apocalipsis representan las siete iglesias que son una, unidas por Cristo. En el primer capítulo, las iglesias se presentan como siete candeleros, uno en cada ciudad, con Cristo en medio de ellas. La razón por qué presentar a Cristo en esta posición es simbólico de la verdad que Él provee la unidad central para todas las iglesias. No como el candelero de Israel, que es unido materialmente con un brazo central. Cristo provee una unidad más sólida aún, más que pueden ser unidas las siete iglesias físicamente o por medio de una organización o una denominación. Somos hechos uno, una iglesia en Cristo. Él une a su iglesia. La experiencia de estar estudiando las escrituras sobre los años ayuda a uno a discernir cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo por medio de cosas simbólicas, diferente a lo que es lo más normal, que es hablar literalmente. Porque veo estos símbolos claros. Podemos considerar que las siete iglesias son proféticas, igual que literales. Pienso que la Escritura nos está enseñando que estas iglesias son presentes en cada época. Y también creo que una iglesia es dominante en cada época. Pero no es que estoy inventando esta idea. Muchos cristianos, aunque no todos, lo ven de esta manera y creo que la idea es digna de nuestra consideración. Por eso lo trae delante de vosotros, hermanos, para que considera estas cosas sobre las siete iglesias en Asia Menor. Recuerda, como dije, hay más iglesias en Asia Menor que los ignora en el libro de Apocalipsis. Solo quería Dios siete para que represente ese número de perfección en lo cual siempre Dios está involucrado. Podemos ver las características de la Laodicea, hablando en general, en la iglesia de nuestros días en que estamos viviendo. Una iglesia de Asia Menor que no está entre las siete es Hierápolis, muy cerca al norte de Laodicea, y la iglesia tan famosa porque recibió una carta de Pablo es Colosas, también está en Asia Menor, muy cerca al sur de Laodicea. Hierápolis es famoso entre turistas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por las fuentes calientes que hay allí y de las montañas
fluye un río frío a Colosas. Fíjate, ve lo que estoy diciendo. Fuentes calientes en Hierápolis, cerca de la Odisea, al norte, y un río frío en Colosas, al sur de la Odisea. ¿Y qué dijo Jesús de la Odisea? Ojalá que fueras frío o caliente, pero como eres tibio, os vomitaré de mi iglesia, de mi boca. No tenía nada positivo a decir a esta iglesia. Siempre ha habido, por la historia, iglesias que son así. Yo sé, pero estamos considerando la gran probabilidad que la Odisea sea la iglesia que dominará últimamente en los últimos días. Pero desde afuera de la iglesia, Cristo ya no está dentro. Afuera de la iglesia, Cristo llama a los suyos, mientras los demás van hacia la apostasía. En el estudio de hoy vamos a ver lo que Él tiene para ellos y lo que espera de ellos. Bueno, vamos a empezar abriendo la escritura al libro de Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres con el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Una señal de los últimos tiempos. Recuerdo del tsunami. Yo creo que la mayoría de vosotros que me escuchan se recuerdan del tsunami que tomó lugar en el continente de Asia en el día antes de la Navidad, de modo que mucha gente de diferentes partes del mundo estaban reunidos, estaban allí haciendo vacaciones en ese lugar. Y mientras que están ellos celebrando el día 24, que para los de inglés, la gente inglés, digo, lo tienen también como día de fiesta, igual como el día 25. Y así es que estaban allí en ese lugar, fuera de sus países, visitantes de muchas partes del mundo. ¿Y qué pasa? Un gran tsunami que mató a cientos de miles de personas de todas partes del mundo. Escuché un comentarista decir que no ha habido un desastre que afectó el mundo de igual manera desde el diluvio de Noé. Mira, el comentarista no era cristiano, pero está reconociendo la verdad de el diluvio de Noé. Si no lo creía él, cuando menos él lo escuchó como una historia a que se podría comparar este tsunami. No ha habido, dice él, desde el diluvio, un desastre mundial como esto. Bueno, en Lucas 12, 35, vamos allí también. Bueno, hay mucho que uno pueda decir sobre los versículos ya leídos, especialmente, bueno, mira, no solamente los cristianos están viendo que estamos en días muy diferentes.
acabamos o estamos todavía con el COVID. Nadie ha visto tal cosa pasar en el pasado, cómo nos ha afectado y ha afectado a todo el mundo y han muerto millones de personas. Habrá señales, dijo Jesús, en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Literalmente, esto ha pasado. Y por lo que sospechamos del futuro, y todo el mundo está preocupado por el cambio en el clima. Algunos están diciendo que en pocos años este planeta no va a poder existir. Yo no digo que tengan razón. Solamente digo que la gente de todo el mundo, no solo los cristianos, están esperando desastres sobre la tierra, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Bueno, vamos ahora a capítulo 12 para leer un versículo. Y este es el versículo 35. Versículo 35. Estén ceñidos. Estos serán para las gentes de los últimos tiempos. Este es un aviso para los últimos cristianos. Está hablando de los últimos tiempos aquí. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Bueno, lo que habla de las lámparas es la parábola sobre los 10 vírgenes, recuerda, que unos 5 no tenían suficiente aceite. Bueno, aquí Jesús nos está diciendo que tengamos nuestras lámparas encendidas con reserva de aceite, porque hay que ser pacientes hasta la venida del Señor. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Muy parecido, ¿verdad? Con pensamientos igual como tenemos en esta parábola de los 10 vírgenes. Bienaventurados, dice en Lucas 6. Ahora vamos poco más atrás, a capítulo 6 de Lucas, versículo 22 hasta 24. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Nos está avisando de persecución, de aborrecimiento de parte del mundo contra la iglesia. Pero vea versículo 26. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. En otras palabras, Cristo está relacionando a los cristianos, a los suyos, con los profetas. Alegraos entonces, gozaos. Y la palabra arreglaos aquí tiene un significado más. La palabra en griego. La palabra en griego quiere decir saltar de gozo. Estar tan gozoso
que uno empiece a saltar, demostrando su gozo de esta forma. Lo que sigue es lo que espera en nuestro estudio, la novia del Cordero. Nos está demostrando cómo vivir en los últimos días. Dios ha dado luz a su pueblo. Vamos a ir a Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer los primeros versículos, porque está hablando una vez más de los últimos días aquí, Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya les había enseñado Pablo de estas cosas. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente, otra vez por la enseñanza de Pablo, y los enseñó en un periodo de solamente semanas, estas cosas de la profecía. Fíjate, tan poco tiempo estaba Pablo y tantas cosas tenía que enseñar a los cristianos. Los principios de la fe, las cosas, digo, sobre la vida cristiana y cómo vivirla. Pero tomó tiempo también para hablar la profecía a los cristianos en los tesalonicenses. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Jesús mismo usó esta expresión, ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, están durmiendo, soñando. Estoy intentando de meter esto en la escritura, porque la paz y seguridad les ha hecho, o lo que piensan que será paz y seguridad, les ha hecho dormir espiritualmente, ponerse cómodos, no pasa nada, no tengas miedo. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, hablando del mundo, los primeros tres versículos habla de la gente del mundo, los mundanos. Ellos, a ellos, Cristo viene como ladrón en la noche. Empezando en versículo 4, habla a los suyos, a los cristianos. Pablo dando a nosotros lo que el Señor le está revelando. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Cristo no viene como ladrón para la iglesia. No nos sorprenda la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque le estamos esperando, porque nosotros andamos de en día. Seguimos, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, ¿no os he dicho? Que este sentir de paz y seguridad les hace indiferentes a estas personas. Están soñando, están durmiendo, y por eso ellos que anden en la noche serán sorprendidas por la venida del Señor. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día
Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelma. El cristiano anda en día. Ahora el último, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo para nosotros es el último paso de nuestra salvación. Él viene para salvarnos completamente, salvarnos de este mundo, salvarnos de la muerte física. Es un día de alegría este día. Por eso dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pero es un día de gran temor para los que andan de noche y Cristo viene a sorprenderlos como ladrón en la noche, quitando de en medio de ellos familiares, gente con que se relacionen, amigos, que les será quitado para siempre. Viene como ladrón en la noche para ellos. Bueno, nos está diciendo el Señor cómo tenemos que vivir en los últimos tiempos. No somos como los de la noche porque no vivimos como ellos y no estamos fijándonos en las cosas del mundo. Quiero que veamos Lucas. Estamos basándonos en la Biblia. Lucas 21, un capítulo que habla de los últimos tiempos. Vamos al versículo 28. Dice, cuando estas cosas, porque está hablando de las últimas cosas, hemos leído una parte de estos señales en el sol, la luna, desfalleciendo los hombres por el temor. Entonces verán el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y cuando estas cosas, sea las señales, empiezan a aparecer, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El primer consejo es esto. Hay tres consejos que vamos a ver. Lo primero es erguíos, levantar la cabeza, no estar inclinada la cabeza a las cosas del mundo, levantar la cabeza hacia lo alto. La segunda cosa se encuentra en versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, vigilar por nuestras propias vidas, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Debemos estar esperando. No están buscando la satisfacción en las cosas del mundo, en esta forma figurativa de estar a, ¿qué es la palabra aquí? Con glotonería, con embriaguez, tomando demasiado, comiendo demasiado de este siglo, de esta vida, de las cosas que el mundo nos ofrece. Tenemos que vivir aquí, está, y sabemos eso, pero lo malo es entrar con todo el corazón a las cosas de este mundo y hallar nuestra satisfacción allí de tal manera que lo tratamos las cosas del mundo con glotonería y embriaguez.
los afanes de esta vida. Ah, no solamente las diversiones, sino los afanes de esta vida. Comer. Jesús habló de esto. De comer, de beber, de vestirnos. De dónde vamos a vivir. Los afanes son legítimos. Pero no debemos estar con nuestros corazones en estas cosas. Vuestros corazones no se cargan de los afanes de esta vida tampoco. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. La primera palabra para nosotros es velar, ¿verdad? Levantar la cabeza hacia arriba, hacia el cielo. Y entonces guardar nuestro corazón. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. La tercera cosa se encuentra en versículo 36. Primeramente, vigilar. Segundamente, cuidarnos de no estar participando en las cosas del mundo, aún en los afanes, aún en las cosas necesarias, sino siempre estar participando y tomando de las cosas celestiales. Ahora, versículo 36, velad pues, otra vez lo dice, en todo tiempo, ¿cómo? Orando. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que escapemos los días de la ira del Señor. Que estemos velando, orando, pidiendo que no tengamos que pasar por los días cuando las copas de la ira de Dios sea derramada sobre la tierra. Bueno, velad pues. Ahora en Hebreos, vamos a el libro de Hebreos. Estamos hablando de la actitud que nosotros debemos tener en los últimos tiempos. Especialmente por saber que estamos allí. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 8. Vamos a ver el ejemplo que nos dio Abraham, el padre de la fe, que vivió por fe y nos dio el ejemplo, nosotros como sus hijos, que hemos llegado a Cristo por medio de la fe. Mire el ejemplo que él dio hace muchísimos siglos. Y pregunto yo si no debemos imitarle, ya que estamos muy cerca al fin de este siglo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Él no sabía dónde era. Salió sin saber a dónde iba, pero Dios le estaba dirigiendo al lugar que había de recibir como herencia. Y ya dice aquí, salió sin saber a dónde iba. Ahora, 9, por la fe habitó como extranjera. Fíjatelo, como extranjero. ¿Dónde? En esa tierra donde Dios le dio y que recibió como herencia la tierra prometida. Vivió allí, dice, como en tierra ajena. Oiga, hermano mío, esto es importante. Recibió algo y no aprovechó. Y fue bueno no aprovechar. Vamos a ver por qué. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. No solamente vivió así en tiendas, sino enseñó a su hijo Isaac vivir en tiendas. Él también vivió en tiendas. Jacob también.
coherederos de la misma promesa. Abraham enseñó a sus descendientes vivir muy ligeramente sobre esta tierra, o sea, no pesar los pies firmemente sobre la tierra, vivir como extranjero. Esta es la manera que el pueblo de Dios siempre debe vivir, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Por qué vivió en tiendas? Porque no fue lo que él estaba buscando. Aunque pudo, tenía derecho de poner fundamentos en esa tierra prometida, nunca lo hizo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Rechazó lo que fue legítimo para él, porque esperaba algo mucho mejor. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Algo mucho mejor. Amigo mío, escúchame bien. Hermano mío, hermana mía, el mundo no es nuestro hogar. Esperamos. Esperamos lo que es muchísimo mejor. Las bendiciones que estamos esperando. Las bendiciones de Dios o a Dios mismo. ¿Qué es tu meta? ¿Recibir las bendiciones de Dios o recibir de Dios mismos? Debemos vivir en este mundo poniendo estacas como para tienda. Estoy hablando simbólicamente, sí, pero el principio es esto: que vivamos en el mundo no muy pegado al mundo, no con fundamentos, solo con estacas, porque nuestros fundamentos están en el cielo. Este es el mensaje para la iglesia mientras que estemos hablando de las últimas cosas. En los últimos tiempos nos conviene vivir como Abraham, no literalmente, entiendas, pero pegado al mundo solo con estacas espiritualmente y no con un fundamento firme, poniendo todo nuestro futuro en este mundo. Este fundamento lo tenemos esperándonos en el cielo. En Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Vamos a ver una obra perfecta que no tiene que ser repetida. ¿Qué estamos esperando? La venida de Cristo. Que Cristo venga por su iglesia. Cuando Él vuelve otra vez. Versículo 28, Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de todos los que le han aceptado. Y aparecerá por segunda vez. Estemos esperando esto sin temor, porque viene sin relación con el pecado. Ya hizo una obra perfecta contra el pecado, nuestros pecados. Los llevó para que estemos esperando que venga otra vez, sabiendo que ha echado nuestros pecados en el más profundo mar y viene solamente para llevarnos allí con Él. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No olvides de esta última palabra. Son gente que esperan que vengan. No están poniendo fundamentos en la tierra.
sino están esperando que les lleva a la casa de su padre, donde muchas moradas hay. Así debe vivir cada cristiano. Fue al cielo, resolviendo el problema de pecado totalmente. Vuelve sin relación al pecado. Esperamos la venida del Señor. Veamos segundo de Timoteo, también segundo de Timoteo 4, 8. Segundo de Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Lo dará, dice él. Es futuro. Juez justo en aquel día. Ese es el día cuando va a dar los galardones a los suyos. Pero dice, no solo yo, como Pablo, el apóstol, no solo a mí, sino también a todos. Pero ¿cuál condición hay aquí? Sigue. Los que aman su venida. Los que aman su venida. Los que esperan su venida. Los que tienen los ojos en el cielo. Un principio para empezar un estudio sobre las bodas del Cordero. Vamos a aprender de Apocalipsis capítulo 19. Algo un poco curioso. Capítulo 19, versículo 10. Pronuncia el ángel que está revelando las cosas a Juan esta frase. Y es un principio espiritual. Es un secreto sobre el plan de Dios. Y dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu que impulsaba a los profetas a testificar del Mesías venidero. Este es el espíritu de la profecía. Repito, es el espíritu que impulsaba a los profetas a testificar del Mesías, el testimonio de Jesús. Entonces, el testimonio de Jesús era el fin de la profecía. Todo apuntaba hacia Jesús. En este capítulo vemos un tiempo de regocijo espiritual. Estoy hablando de capítulo 19 de Apocalipsis, si quieres abrir. Entonces, nos habla de las bodas del Cordero. Justo después de que habla de las bodas del Cordero, vemos a Jesús sobre un caballo blanco, como un soldado vencedor. Se relacionan las dos cosas, las bodas del Cordero y Jesús llegando como guerrero sobre un caballo blanco, como un soldado vencedor. Veremos lo que significa versículo 10, porque el Espíritu de Jesús es el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Vamos a ver lo que quiere decir en Salmo 45, donde el espíritu de profecía está sobre el salmista y ve a Jesús y da testimonio de Jesús. De cosas futuras está profetizando. Y allí en Salmo 45 veremos cómo el espíritu de la profecía nos da testimonio de Jesús. Salmo 45, por favor. Tendremos que estudiar este capítulo tan hermoso. Tendremos que entender que el Espíritu Santo inspira el salmista. ¿De qué forma? Es interesante. El Espíritu Santo no solamente habla,
no solamente dirige todos los planes de Dios, pero lo habla de ciertas maneras, diferentes maneras. ¿Qué nos atrae? Bueno, la poesía. Por todos los siglos ha sido algo muy importante. Y el Espíritu Santo bien lo sabe. Y nos habla en los Salmos por medio de la poesía que fue popular en los días de los salmistas. Una poesía un poco diferente, que la poesía de nuestro día no tenía rima, pero tenía ciertas características que lo marcaba como poesía y no solamente historia. Y tenemos que interpretarlo como una poesía, ¿verdad? Que tenemos que hacer, yo me acuerdo en la escuela, que el profesor o la profesora nos estimulaba para que pensáramos, nos quiso hacer pensar sobre cosas profundas, ¿verdad? En las poesías. Estudiábamos muchas poesías y ella nos preguntaba, o él, no había más que uno, que nos enseñaba o nos puso poesías delante de nosotros para que la interpretáramos. Bueno, el Espíritu Santo hace la misma cosa, la poesía. Está hablando de algo muy importante, pero por medio de poesía nos llama la atención. Y antes de que empiece el salmista a hablar su mensaje, dice que este salmo alguien ha puesto, algunas personas que organizaban los salmos, pusieron que era al músico principal sobre lirios. Este era el tipo de música. Masquil, que era un tipo de música de los hijos de Coré, levitas, tenían este estilo. Yo no sé lo que es, nadie sabe exactamente lo que es, pero se llama masquil, este tipo de poesía, este tipo de música. Sobre lirios, dice. Canción de amores, también dice. Ah, esta es una canción de amor. Y empieza el primer versículo, demostrando el salmista su amor por la persona que él ve aquí. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y tenemos que dejarlo ahí y continuar en el siguiente programa, donde vamos a dedicarnos a estudiar este salmo como una profecía de lo que no ha pasado todavía. ¿Qué pasará? Cuando nosotros somos recogidos de la tierra por Jesús y nos lleva a la casa de su Padre y participemos en las bodas del Cordero. De esto se trata el Salmo 45 y por eso en este estudio de profecía vamos fijándonos en este Salmo. Bueno, amigo, espero que ha aprovechado algo. Yo sé que aprovechará más por escuchar algunas cosas que nos enseña este Salmo 45. Así que esté con nosotros en el siguiente programa para disfrutar, para que tu vida sea alimentada con las cosas que Dios tiene reservada para nosotros en el cielo. Que Dios te bendiga de forma muy grande. Hasta la próxima vez.